Welcome to the Miraflores Presidential Palace in Caracas and a special edition of Hard Talk. My guest is one of the most polarizing leaders in the world today. President Hugo Chavez of Venezuela is committed to socialism and the anti imperialist struggle. For decades, Fidel Castro was the keeper of Latin America's revolutionary flame. Well, now it is Chavez. But are Venezuela's people? Beginning to tire of their firebrand president, <music> President Hugo Chavez. Welcome to Hard Talk. Bienvenido, tú aquí a, a Casa Fuerte. Gracias. Thank you very much. I want to begin by asking you about the Venezuelan economy. You have a serious problem with inflation. You have a currency that has been devalued, and your country is still in recession. Is it fair to say that socialism right now is not working? I think that more problems in England, and in Spain, and in all of Europe. Más problemas tienen en Estados Unidos que aquí. Aquí tenemos nosotros un crecimiento económico en los últimos seis años de 7,8% del Producto Interno Bruto. Para darte un ejemplo. Bien, producto de la crisis mundial, gracias a Estados Unidos y su política irresponsable. Gracias al capitalismo global eh, y todo el desastre de la banca mundial y del capitalismo voraz, eso nos golpeó a todos. Y nosotros que somos un país todavía dependiente en mucho del precio del petróleo, el año pasado se vino abajo, se desplomó y eso nos ha impactado duro.

Hace 11 años yo llegué aquí y yo era un iluso que llegué incluso a creer en la tercera vía. Es una farsa. Yo pensé que era posible articular ¿no? un capitalismo a lo renano, un rostro humano del capitalismo, pero me di cuenta que no, estaba equivocado. En el capitalismo es imposible la democracia. El capitalismo es el reino de la injusticia y la tiranía de los más ricos contra los más pobres. Ya lo decía Rousseau, entre el poderoso y el débil la libertad oprime, solo la ley libera. Por eso el único camino para salvar al mundo es el socialismo. Ah, un socialismo en democracia. Aquí no hay dictadura. Yo he sido electo aquí tres veces y cuando los ricos me sacaron por un golpe de Estado, el pueblo volvió a traerme. Soy un demócrata. Tengo la legitimidad que me da la mayoría del pueblo. Socialismo democrático y en democracia. Esa es la palabra clave: democracia, el poder del pueblo. You are absolutely right that you have won elections and you've won them very easily, but. Democracy is more than about just winning elections. If I can just put one case to you which suggests that perhaps you do not adhere to the wider rule of law and the independence of the judiciary, let me mention to you the case of Maria Afiuni, a judge here in Venezuela who made a decision to release a man who you regarded as, as uh, a corrupt opponent of your regime. But the fact was that the judge decided after two years in detention, she followed the law and she released him from detention. You then made a speech in which you said that she, her actions had been worse than those of an assassin. You demanded that she be put in jail for 30 years and she is currently in a prison. What does that say about your respect for the independence of the judiciary? In primer lugar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ojalá todos los que gobernaran el mundo aplicaran ese principio. La democracia no es solo ir a votar cada cinco años, cada cuatro años. La democracia es mucho más que eso. Es un modo de vida, es darle poder al pueblo. Ya lo dijo Lincoln, es el poder o el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. No el gobierno de los ricos contra los pueblos, que es lo que ocurre en casi todo el mundo llamado democrático occidental capitalista. Yo te digo algo, Steven. Difícilmente tú conseguirás un país en este mundo donde haya más democracia que en Venezuela. No, es difícil conseguirlo, con el respeto a todos los demás países del mundo. Ahora, el caso que tú me dices es un caso donde ha actuado un poder absolutamente autónomo, un poder judicial que condenó a una ex magistrada. Ahora, como ha condenado aquí a ex ministro aquí hay ex ministro que están en prisión, condenados por corrupción. Hay funcionarios en prisión condenados por corrupción. Hay grandes empresarios en prisión condenados por corrupción. Aquí tenemos una lucha a muerte contra la corrupción y hay unos poderes que están funcionando, nunca antes funcionaron como hoy los poderes venezolanos en plena autonomía. But many independent observers look at what you have done in that case and others and I've concluded, and I'm quoting here the Inter-American Commission on Human Rights, Quote, the el sistema político en Venezuela es fundamentalmente undermined por la falta de independencia judicial. Independence. ¿Tú hablas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Eh? ¿Te atreves tú a defenderla o a alguien con un poquito de moral y de respeto por sí mismo? Esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha apoyado golpes de Estado. Cuando yo fui derrocado aquí por los ricos, apoyaron al gobierno y desconocieron mi carácter legítimo y democrático. But, es, es una comisión manipulada. But, 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 Mr. President, there are, there are many different uh, international groups, uh, Latin American groups who've questioned your commitment to the rule of law. When Human Rights Watch wrote a report about this very subject, you threw out the two people who wrote the report. So it seems that whenever people are critical of your record, you do not accept it. ¿Cuándo qué? ¿Me puedes repetir la pregunta? Por favor. You said that you would not listen to the Inter American Commission on Human Rights. You said they have no credibility. My point is that there are other international groups, Amnesty International, Human Rights Watch, other Latin American organizations, which have said that you are not respecting the rule of law. But when you hear the criticism, you tend to react against the critic. For example, you threw out eh, two of the people from Human eh, Rights eh, Watch absolutely. who wrote a report about you. Eh, yo, en primer lugar, respeto cualquier opinión de cualquier persona o cualquier institución en el mundo. Pero tengo el mismo derecho de replicar cuando creo que están mintiendo o que están hablando la verdad a media o que se sustentan en mentiras para hacer acusaciones permanentes contra Venezuela. Eh, yo quisiera ver eh, los informes de derechos humanos en relación con el gobierno de Estados Unidos, que bombardea ciudades, que mata niños. Yo quisiera ver... Eh, los informes de derechos humanos eh, contra el gobierno de Israel que acabó con la franja de Gaza y asesinó y masacró delante del mundo, delante del mundo, a miles y miles de niños y de mujeres. Nos agreden a nosotros porque aquí hay una revolución socialista. Que aquí en Venezuela se violan los derechos humanos. En todo el mundo hay una violación a los derechos humanos. Ahora, yo soy eh, el primero en este país, en nuestro país, que lucho hasta donde mis atribuciones lo permiten para restituirle a todos los venezolanos los derechos humanos fundamentales, los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. But it's difficult to have a credible opposition in this country and I'm sure you would agree that opposition is an important part of democracy. If when an opponent becomes a very loud critic, you lock them up. It's very difficult then to be an opposition. ¿Pero qué, has visto televisión? ¿Tú has visto los medios de comunicación? Yes, Cómo course. me critican a mí y hasta me insultan. Yo me río. pero el punto es que hay algunas que no pueden insultarte. Hasta insult para, hasta you. Hasta you. para are, insultar al presidente hay <laughs> aquí. A mí no me importa. Me dibujan caricaturas, etcétera. Yeah, no but, me importa. Me, me disfruto más bien. Pero <laughs> the point es que hay many people que no insult you on the TV porque están en prison. I mean, for example, Raul Badwell, he used to be a very good colleague of yours, he used to be your defense minister, but when he became a critic of yours and joined the opposition, you had him locked up. Tú creo que no sabes nada. Yo creo que tú no has estudiado bien la situación que aquí se vive. Perdóname, Steven. Tú estás hablando de un corrupto. Es un ex ministro de defensa. No, no, no. Tú no sabes lo que estás diciendo. Estás ignorando la verdad. Yo, que soy el presidente, removí al ministro de Defensa, lo mandé a retiro, porque ya no sabía explicar una serie de irregularidades que estaban ocurriendo y las investigaciones contra él comenzaron siendo ministro todavía yo mismo lo llamé y lo senté porque fue mi amigo muy amigo y un día le dije aquí sentado le dije explícame esto explícame esto explícame esto no me supo explicar a los pocos días lo destituí y él entonces asumió para en su defensa ¿eh? que era un perseguido político ahora no vengas tú a, a defender a un corrupto y ponme cualquier otro ejemplo menos ese es un corrupto y está preso por corrupción está demostrado Ahora que estuvieran a defender la corrupción aquí. Well, imagínate I mean, tú, there, there ¿Eh? la BBC de Londres defiende <laughs> la corrupción. Hey, imagínate tú, espero yo que la BBC de Londres right. no salga a defender la corrupción en the, el the, mundo. The, you, you defiende you tú la examples. corrupción en, en Inglaterra. We, we, we ¿Dónde están we, los we corruptos in Inglaterra? Example, no, pero Tú me want. puedes responder una pregunta, ¿dónde están los corruptos de Inglaterra? ¿Tú los atacas o tú los defiendes? La BBC de Londres defiende o ataca la corrupción. Let's, que tú I mean, aquí a let, la let's talk about one more example. Uh, the former presidential candidate Osvaldo Alvarez Paz. You've now charged him as well. I mean, he's another leading opponent of yours, and he also now is facing charges. I've been used. How have I been used? ¿Cómo? How have I been used? Al menos porque estás ignorando una I I sense your frustration that you feel that you are misunderstood in, in the world beyond Venezuela and beyond Latin America. So if I may, I'd like to ask you about some of your international policies, your policies uh, looking outward beyond Venezuela's borders. In the last decade, it's fair to say you have made a lot of headlines uh, with your powerful criticism of the United States, of U.S. imperialism, and George W. Bush in particular. But Bush is gone; he left the picture more than a year ago. Barack Obama is now president of the United States, and do you now see a very different United States? No, no. Ojalá fuera Ojalá fuera así. Pero Obama, ahí está la guerra en, en Irak, ahí está la guerra en Afganistán, ahí están las mismas acusaciones contra nosotros del gobierno de Obama. Ojalá Obama, yo lo sigo diciendo, quizá me queda todavía una pequeña esperanza de que Obama cumpla al menos con lo que prometió en su campaña electoral, al menos le cumpla a su propio pueblo. Ojalá Obama se dedique a gobernar Estados Unidos y se olvide del imperialismo y de la pretensión de gobernar al mundo. Cuando era Clinton presidente, me reuní con él en cinco ocasiones, hasta por teléfono conversábamos. Le dije a la señora Clinton delante de Obama, ojalá yo quisiera volver a tener las mismas relaciones que tuve con su marido, con el expresidente Clinton. Y estoy a la espera todavía de las señales que puedan llegar de allá. Ojalá lleguen. Estamos dispuestos a tener las mejores relaciones no solo con Estados Unidos, con el mundo entero. Well, what, what signals do you see right now from Washington? Do you see signals which would would lead you to still use this word imperialism? Do you still see imperialism coming out of Washington and are you determined to do what you can to undermine it and destroy it? Es difícil no ver el imperialismo. Creo que el que no lo vea es porque no quiere verlo. Es que hace como el avestruz, el imperialismo militar. ¿Eh? Aquí en América Latina, en Colombia, están instalando siete bases militares de Estados Unidos. Y esa es una de las señales muy negativas que lanzó Obama apenas comenzando su gobierno. Bush decidió en su último año de gobierno reactivar eh, la cuarta flota para operar en América Latina amenazando incluso con incursionar en los ríos latinoamericanos. obama, en vez de levantar y, y suspender y eliminar la cuarta flota, ahora siete bases militares en colombia, preparándose para para, qué, para la guerra, para dominar el continente latinoamericano. can i take it from your answer then that your quote unquote, axis of unity, with iran, for example, will continue. in the past, you've said uh, that you will, under any scenario, be with the iranians. you said that to president ahmadinejad in 2006. do you stand by those words today? venezuela is a free and sovereign country. to have political, diplomatic, economic relations with the country that venezuela decides. Eh, y afortunadamente eso está ocurriendo hoy en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. Ahí está Brasil, que tiene unas excelentes relaciones con Irán también, y muchos otros países de América Latina. El gobierno de Irán es un gobierno aliado, es un gobierno amigo, y nosotros lo que queremos es que el gobierno de Estados Unidos... But you know that um, Obama is pushing for new UN sanctions against Iran, and you in Venezuela will have to decide where you stand on this issue. Maybe China and Russia will let these sanctions go through this time, and Venezuela will have to make a decision because you have a very deep relationship with Iran now. Trade, Uh, military intelligence sharing, many different aspects to your relationship. Are you saying that you will ignore any new UN sanctions? Venezuela tendrá que tomar una decisión, dices tú. Venezuela ya tomó su decisión hace rato. Somos un país libre y no aceptamos chantajes de nadie para mantener nuestras relaciones con cualquier país del mundo. Ya te lo he dicho. Así que nuestra decisión, nuestra posición ya está tomada y no solo en el caso de Irán, es en el caso del mundo, no aceptamos imposiciones de ningún gobierno y mucho menos de ningún gobierno. No aceptamos ser más colonia de nadie, somos libres. Esa es una decisión ya tomada. Does that mean that uh, if the Iranians wanted, uh, for example, to uh, trade with you in uranium? Venezuela has substantial resources of uranium. Would you be prepared to do that with the Iranians? No, no tenemos ni previsto, ni siquiera tenemos explotación de uranio en Venezuela. Ya se ha dicho que nosotros estamos mandando uranio, a, uranio a, a Irán. No tenemos ni una explotación de uranio. Si la hubiera sería clandestina. No la tenemos y hemos tomado control de las zonas mineras. No estamos dispuestos nosotros a estar alimentando la carrera atómica de las bombas atómicas. Lo que sí estamos dispuestos y hemos decidido incursionar en la generación de energía eléctrica utilizando la energía atómica con fines pacíficos. Pero nosotros no estamos dispuestos a eso. Ahora, yo te digo una cosa, Estados Unidos, Inglaterra tiene armas atómicas, ¿verdad? ¿Por qué no eliminan las bombas atómicas? Inglaterra y todos los países que la tienen. Aquí lo conversé con Vladimir Putin, que vino aquí, es un buen amigo. Hace poco estuvimos aquí mismo hablando varias horas. Y le dije, ¿cuál es mi posición? Que no haya ningún tipo de armamento nuclear en el mundo, que Rusia, que India, que Estados Unidos, Francia, Inglaterra eliminen las bombas atómicas. ¿Alguien está pensando en una una guerra nuclear? Es una locura, sería como la última locura de este mundo. Before we finish, I do just want to ask you about your view of Latin American South America's future because you have been a beacon, a leader for many countries in this region who have adopted Many of the same socialist ideas that you have developed over the last 11 years. But South America is divided. There are other countries, obviously your neighbor Colombia, but maybe also Peru, maybe Chile as well, that do not share your vision of where South America should go. You've talked about a grand union for South America. You've talked about maybe in the future a common currency, maybe even some form of common government. Do you really believe that can happen? En la unidad se la estamos construyendo. No es que va a suceder, Steven, está sucediendo. Está sucediendo, tanto como que tú y yo estamos hablando aquí en Caracas esta noche. En este continente, en América Latina y el Caribe, está sucediendo un proceso... Pero con efecto, no está sucediendo con Colombia. No hace mucho tiempo, sus tropas y sus tropas estaban reunidas en la frontera. Parecía que la guerra era una posibilidad. Son coyunturas, son eventos. Europa, ¿cuántos problemas no hay en Europa entre ustedes, los europeos? Ha habido guerras, se han destrozado ingleses y franceses, han invadido un pueblo y el otro se han bombardeado los alemanes. ¿eh? La historia europea es una historia de cuchillo y de sangre y de muerte. ¿Cuántos millones de muertos hubo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántas bombas tiraron los aviones ingleses sobre Alemania? ¿Cuántas bombas tiraron los aviones alemanes sobre Inglaterra, sobre Francia? Vaya que vaya qué historia la de ustedes. <laughs> la nuestra es una historia distinta. Somos un mundo colonizado que ha despertado ahora. Y nosotros vamos a lograr la unidad. Estamos comenzando ahora, 200 años después de la independencia. A final point then. And many people have likened you uh, to Fidel in the sense that you have now become a carrier of the torch of socialist revolution in Latin America. Fidel, of course, built his revolution over 40 years and more. How long will it take you do you believe to build your revolution? Toda la vida. Fidel tiene toda la vida en esto. Yo tengo media vida. Todo lo que me quede de vida mi vida personal se la voy a dedicar a la revolución pacífica, democrática de Venezuela en Venezuela que es mi problema fundamental, Venezuela, levantar este país que hace 20 años atrás estalló en pedazos. Nosotros hace 11 años recogimos los pedazos sangrantes, como dijo Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Recogimos un país repleto de sangre, de sudor y de lágrimas, y lo estamos reconstruyendo en democracia. Y más allá, ojalá podamos contribuir a la construcción de un mundo de justicia. Ojalá podamos contribuir. So you will, uh, Mr. President, uh, definitely run again in 2012 for the office of president here, because you can now. You've removed the term limits. It seems you are determined to keep running for president. No, no sé. No, no estoy seguro. Nadie está seguro de eso. Estamos eh, mediados de 2010. Faltan dos años y medio. Cuántas cosas pueden pasar en dos años y medio? Es una, es solo una posibilidad. Que yo pueda ir a una reelección en el 2012. Si así lo fuera, lo más importante es que decidirá el pueblo, no yo, ni tú, ni una minoría, ni Estados Unidos, decidirá el pueblo venezolano en elecciones libres, en un sistema electoral, el nuestro, que es el mejor del mundo, lo ha dicho hasta Jimmy Carter, el más transparente del mundo. Y luego, en todo caso, incluso, Steven, si yo no siguiera siendo presidente de Venezuela, a partir de este momento y siguiera con vida, yo estoy listo para ocupar cualquier lugar que la revolución exija de mí. Desde el de presidente hasta el de maestro de niño, de primeras letras, me encantaría, sería muy feliz, porque adoro a los niños. Los niños son Dios, hecho carne, hecho nervio, hecho espíritu. Lo más importante es que uno sea útil, útil a su país lo demás son circunstancias. yo estoy aquí porque me trajo un huracán yo no hice ningún plan para ser presidente aquí se desató una revolución y me trajo aquí yo soy hijo de una revolución president hugo chávez thank you very much muchas gracias thank you